buenas tardes, muy buenas noches, madrugadas. Sean todos bienvenidos a un programa especial que vamos a tener hoy día. Hoy vamos a tener unas invitadas muy, pero muy especiales que van a compartir con nosotros unos momentos muy amenos donde nos van también a contar un poquito sobre su historia, porque son mujeres lideresas, mujeres migrantes, mujeres valientes, mujeres que llevan ese corazón de madre y política también a la vez. Así que hemos empezado con un fondo musical porque también tenemos ya cerca lo que es el Día de las Madres. Muchísimas gracias a todas las personas que se van a ir conectando. Soy Viviana Zambrano y estaremos aquí compartiendo un momento muy ameno desde Montubia de Manabí, tu radio online, la radio que llega donde otros no llegan. Allí, directo al corazón de ustedes, que es donde nos queremos quedar. Bueno, vamos a dar inicio, decirles también a todas las personas que se van conectando, agradecer el hecho de que nos van a regalar esos likes y que van también a compartir este programa para que de esta manera poder llegar a más personas y que vayan también aquí acompañándonos. Pues vamos a pasar un momento muy bonito, muy ameno con nuestras invitadas, que son invitadas que residen una en Italia, otra en España, otra en Reino Unido, así que vamos a tener un programa para pasarlo muy bien. Los comentarios, decirles que los vamos a reflejar aquí en pantalla, por el tiempo a veces no nos llega el hecho de poder estar leyendo todos los comentarios que van a estar aquí, pero sin embargo van a estar reflejados. Decirles también que este programa, luego de que termine, se estará también publicando en la plataforma de YouTube. Así que para que lo vean cuantas veces ustedes quieran. Es necesario detenernos a reflexionar sobre nosotras, quienes siendo mamá primero, segundo y tercero, nos atrevemos a entrar en el tradicional mundo jerárquico y patriarcal de la política. Hoy se están dando espacio para que la mujer pueda hacer política codo a codo con el hombre. Es por eso que hoy tenemos de invitadas a mujeres lideresas que están enfrentando este reto tan importante como es compaginar el rol de madre y política. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra primera invitada a leer un poco su biografía. Vamos, antes de presentarla, quiero leer algo sobre ella para que tengan conocimiento quién es la persona que va a estar hoy día. Mayilla Andrade, nacida en la capital de Manabí, Puerto Viejo, estudió marketing en la Universidad Vicente Rocafuerte de Puerto Viejo. Actualmente estudia pedagogía en lengua nacional y extranjera en la Universidad de Loja. Ha estudiado relaciones humanas, contabilidad y es técnica en programación de sistema. Ha trabajado en la banca privada, también ha sido secretaria en el Tribunal Electoral de Manabí, maestra de niños menores de 8 años, ejecutiva de ventas, ha trabajado en limpieza, reponedora, camarera y un etcétera. También hay que recalcar algo muy importante, que esta mujer que vamos a tener hoy día aquí como panelista también ha sido la primera latina en abrir ese espacio para las mujeres, en ser la primera taxista como mujer en España. Así que le damos la bienvenida aquí a Mayilla Andrade. Mayilla, bienvenida. Hola, muy buenas tardes con todos. Viviana, muchas gracias por permitirnos este espacio para poder contar nuestras anécdotas, visibilizarnos y empoderarnos a la vez. Muchas gracias, Viviana, y gracias. Bienvenida. Bueno, vamos con nuestra segunda panelista. A ver, tenemos aquí ahora, vamos a hablar de Pamela Marín. Ella es de Guayaquil. Mujer empresaria y emprendedora, activista, ha formado parte de varias asociaciones defensoras de los derechos humanos representando a la migración de Italia. Pamela, bienvenida, Pamela. Hola, buenas noches, buenas tardes Ecuador, buenas noches Italia. Gracias querida Vive por darnos ese privilegio de estar en tu programa. Creo que nos somos, en este momento, como el Día de la Mujer, estamos bendecidas por todo, y que un programa, en verdad, muy nutritivo para todos nosotros las mujeres, sobre todo para mujeres luchadoras como somos nosotras. Gracias, Vivi, por tu, es más, orgullosa de tu programa.
Al contrario, la agradecida soy yo que hayan aceptado esta invitación. Si te pones un poquito más al frente de la cámara, por favor, si la regulas para poderte ver por ahí más o menos, es allí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, tenemos a nuestra siguiente, vamos a panelista, que es Sandra Granda Méndez. Nació en Riobamba, Chimborazo. Migró con 18 años a Madrid, España. Es abogada de profesión, cantante, aficionada y enamorada de su patria, Ecuador. Le damos la bienvenida aquí a Sandy. Hola, chicas, muy buenas noches Ecuador, buenas noches Europa. Muchas gracias, Viviana, por permitirnos a las compañeras, amigas, estar esta tarde, esta noche acá en Europa presentes. Quiero pues para compartir contigo un momentito ameno, compartir historias, compartir vivencias. Me disculpan un poco la voz, un poquito afónica por temas de preparación de repertorio, efectivamente, para celebrar el Día de las Madres. Así que un placer tener a mis compañeras, amigas, esta tarde contigo. Gracias por la invitación y a las órdenes, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, como les digo, la agradecida soy yo el hecho de que hoy día hayan querido venir ustedes a ser la protagonista de este programa, Madre y Mujer. Vamos con nuestra última panelista, que es Ana Mercedes Macías Contreras, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Emigró a la edad de 15 años de edad a la ciudad de Milán, en Italia. Actualmente estudia Ciencia de la Comunicación en la Universidad Campus de Italia, Milán, defensora de la libertad de expresión. Le damos la bienvenida aquí, más conocida como Amber. Activa eso. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Vivi, por hacerme partícipe de tu programa. Muy agradecido con todas ustedes. Saludo a mi compañera. Buenas tardes, Ecuador. Buenas noches, Italia. Buenas noches, España. Y a todos los que nos están mirando a través de este medio. Bueno, pues como ven, ya tenemos a nuestras panelistas aquí. Muchísimas gracias, pues son mujeres lideresas, como decía al principio, y que también son madres, esas mujeres lideresas que están a cargo de un movimiento político. Así que ya vamos a hablar un poquito sobre eso, pero antes de pasar al tema político, yo quiero hablar un poco sobre ustedes como madres, como mujeres. Primeramente vamos a empezar con Mayilla. Mayilla, cuéntanos un poquito, ¿cuáles fueron esos motivos que te motivaron a ti para salir de tu país y migrar hacia otro? ¿A dónde llegaste? ¿Cómo fueron tus inicios allí como migrante? Bueno, como migrante, tomé la decisión a raíz del feriado bancario, la crisis económica que estaba afectando en nuestro país. Se me brindó la oportunidad de iniciar mi travesía en España. Estuve allí, viví alrededor de 16 años y luego realicé mi segunda migración, que es en el lugar donde vivo actualmente, en donde llevo 10 años. Vivo aquí en el Reino Unido y sí, han habido momentos de fortaleza, momentos en que las barreras que encontré me hicieron más fuerte y me permitieron salir adelante. También puedo decir que existieron momentos de flaqueza, pero siempre estaba allí el espíritu maternal, el espíritu de nuestras madres, implicándonos y protegiéndonos para avanzar y para seguir adelante. Ok. Pamela, si nos cuentas también cómo fueron tus, por qué razón, qué fue lo que te motivó a ti a viajar hacia otro país y dejar tu país de toda la vida, ¿no? Sí. A ver, lo mío fue más triste, te cuento, porque yo siempre he sido empresaria, yo tenía mi negocio, yo era importadora del calzado brasilero. Yo incondicioné el calzado brasileño directamente de Brasil con tres amigas. Y bueno, pues trabajamos en ese entonces con financiera y toda la cuestión. Y cuando vino el feriado bancario, me quedé en la nada, nos quedamos sin nada. Los bancos, todos se quedaron con el dinero y créase que yo me sentí desnuda y desesperada sin saber qué hacer. Yo tenía mis bebés que apenas eran tan pequeñitos.
Y bueno, pues yo dije, bueno, como en ese entonces era, digamos, que todos inmigraban para Europa, para Italia, para España, y dije, bueno, como toda madre, las madres siempre somos luchadoras, y dije, bueno, me voy a probar suerte para Italia. Y una vez que estuve acá, lo primero que hice es pertenecer a una asociación, y bueno, yo dije, bueno, aquí en Italia voy a demostrar que nuestras cosas, nuestro producto sea visible acá. Entonces ahí fue que yo traje los vestidos míos de abeja, todas las ramas, lo que es de Ecuador, la artesanía y todo eso, y hice ver como una embajadora lo nuestro. Y así fui poco a poco, en cuestión del comercio. Pero créanse que para mí, yo viví un momento doloroso de tristeza, porque las familias sufrían totalmente, lloraban, desesperaban, y no sabía qué hacer. Y bueno, pues ese dolor, esa desesperación que yo vi a mis compatriotas, me llenó de fuerza y me llenó de mucho amor. Y aquí estamos. Ha pasado 20 años y créase que esta es mi segunda patria y me siento muy feliz porque me han recibido con mucho cariño. Pues me alegro muchísimo. Lo importante es eso, Pamela, el hecho de que el migrar ha sido beneficioso, ¿no? O sea, que sí. no te arrepientes ni nada, sino que es algo pues que te hace más fuerte y más valiente. Vamos con Anmer. Anmer, cuéntanos, ¿qué fue lo que a ti te motivó el migrar de Ecuador hacia Italia? Bueno, lo mío fue más un poquito seguir a mamá. Mamá ya estaba acá, mamá ya había emigrado, pues yo estaba estudiando en la secundaria. Nada, mamá decidió de que tenía que traer a sus hijos, pues, y se trajo a tres de ellos, en la cual estoy yo aquí. Yo tenía en ese entonces 15 años, pues, y nada, tuve que seguir a mamá y venir a emigrar porque ella ya estaba en ese entonces aquí trabajando, saliendo adelante. Entonces, es con mi equipo. 18 años ya llevo aquí en Italia, Milán. O sea que tú eres de esa parte de la tercera generación de los migrantes, ¿no? Exactamente. Sandra, ¿qué se me hizo Sandra? Me parece que tuvo algún inconveniente, pero bueno, no pasa nada. Ya volverá nuevamente y ya continuamos con ella. Bueno, chicas, quiero que me... Vamos un poquito, como estamos también con el tema de las madres, como dije, vamos a esas añoranzas. ¿Qué se les viene a ustedes en este momento cuando yo les digo? ¿Cómo fueron esas experiencias para ustedes el que estuviesen en Ecuador celebrando el Día de la Madre con sus madres y luego estar en otro país muy diferente y que ya no es lo mismo como cuando ustedes vivían en Ecuador y celebraban a esa mamá que la iban a ver, que la iban a abrazar o que simplemente a veces vivían cerquita o vivían con ella? ¿Qué remembranza les viene ahora en este momento a ustedes? Comenzamos con Mayilla. Tristeza, gracias, Viri. Tristeza, añoranza, bueno, también recordar las serenatas. Personalmente a mí no se pueden dar las serenatas como en nuestros países. Las comidas, la comida familiar, el regalo entre toda la familia. Se siguen entregando los regalos. Perdón. Hace un ruido. A ver, háblame allí. Hola. Sí, háblame, es Sandy. Ya luego la coloca Sandy. Ya. Bueno, pues sí, Vivi, esta añoranza es nuestra tierra, nuestras raíces, pensar en que allí hacíamos cosas junto con ellas que aquí no las podemos vivir. Aquí es cambiarlo todo, ir a un restaurante, es celebrarlo de una forma diferente, como cumplir el prototipo que hay, pero añorando nuestra tierra, añorando esos momentos de estar junto a ellos, junto a nuestros padres, papá, mamá y... nuestros hermanos, Vivi. Es tristeza, más que todo eso. A mí personalmente me da mucha tristeza pensar que a veces me siento sola, ¿no? Y lo que nos une es esa tecnología que gracias
al avance tecnológico, en estos momentos podemos comunicarnos. Esto ha empezado 10 años acá, pero 10 años atrás no existía la comunicación, era muy difícil. Y llegar un día de las madres, las líneas se colapsaban, ir a los locutorios. Son las anécdotas que yo puedo decir. Y sí, yo añoro mucho los momentos familiares. Pamela, cuéntanos para ti, ¿qué se te viene en este momento, esas quimeras de cuando compartías con tu mamá? La misma pregunta que se lo he hecho a Mayilla, se las voy a hacer a todas. Así que cuéntanos tu añoranza en este momento. Bueno, ante todo yo te digo, en primer lugar, ser madre. Ser madre para mí fue un privilegio, porque significa que cambia tu vida, tu tiempo, con todo tu corazón y entregas tu fuerza cada día para sacar adelante a tus hijos y enseñarle a vivir. Son muchos los sacrificios que se hace por un hijo. Gracias a todo lo que me enseñó mi madre querida, que le digo que no la tengo conmigo. Está con mi Dios bendito en el cielo. Sé que me acompaña día a día porque ella me enseñó a ser una mujer fuerte y luchadora. Ella me enseñó y me dio tanto amor y sobre todo ese amor que le tengo a Dios y a todas las madres que sean fuertes. Jamás se dé por vencida, porque madre siempre será nuestra madre, siempre seremos madre de nuestros hijos y así viceversa. Y bueno, pues para decirte que yo extraño todo, extraño mi país, porque allá sí celebramos unión familiar, estamos todos unidas, estamos la familia, esa mesa, esos regalos, esa serenata, esa alegría, o sea, todo lo que nos conmueve, porque nosotros los latinos somos realmente alegres, vivimos siempre con optimismo y siempre somos luchadores, somos full fiesta, pero así mismo somos bien trabajadoras. Así es, Pamela. Muchas gracias. Amber, cuéntanos también la misma pregunta, como dije, para todas. ¿Cuáles son las añoranzas que te viene ahora? El hecho, me estoy refiriendo no a lo que compartes con tu madre en Italia, sino cuando estabas en Ecuador con ella, antes de emigrar tu madre. Bueno, mi mamá actualmente no está aquí. Mi mamá se regresó ya hace como 7 años, que ya no está con nosotros aquí en Italia. Decidió volver a su país natal, a estar con mi abuelita. Mi abuelita ya casi un año que ya no está. Y entonces, lo que más recuerdo de un día de la madre, como dijeron todas mis dos compañeras que están aquí presentes, es ese calor familiar de mis tías que se unían todos a la casa de la abuelita. Y aquí las voy a hacer reír. Yo tengo un saborcito y un gusto de un aguadito de gallina. Era espectacular. Era espectacular, es una gallina criolla que mi abuelita hacía. No, o sea, eso es lo que yo tengo, ese sabor y ese calor, esa calidez, la familia, la unión, todo. Eso es lo que recuerdo, eso es lo que añoro, lo que desearía en estos momentos, estar junto a mi madre, a mis tías, y pues bueno, con mis hermanas también. Entonces, eso para mí. Perfecto, gracias Jaime. Bueno, vamos a darle entrada a Pamela, a Sandy, espero que no haya ya la interferencia. Pamela, por favor, si me puedes poner también en silencio el audio, te lo agradecería. Mi Sandy. Sí, tuve un problema cibernético y me desconecté del ordenador, pero ya rápidamente a través del teléfono móvil celular. Te escucho, Vivi, la pregunta. Bueno, realmente no fue como algo que me inculcó, ¿no? Yo realmente me enamoré muy jovencita. Tengo que decir que te llegan esos amores locos que piensas que ya si no estás con ese amor te vas a morir y se te va a ir la vida, pues algo parecido me sucedió a mí. Así que muy jovencita, con 17 añitos, 18 años, me casé.
y pues en ese entonces, bueno, el papá de mi hijo viajó a España y básicamente él viajó por motivos como la mayoría de la migración del 98-99, una migración huyendo de la falta de oportunidades para poder sacar un hogar adelante, seguir con tus proyectos de estudios, tus proyectos laborales y un sinnúmero de sueños que a esa edad tú tienes, ¿no? Básicamente fue seguirle a él, fue como jovencita inexperta en esto del amor y de estas cosas, pues como era tu esposo y tú tienes que estar donde está tu esposo, con lo cual básicamente seguí un sueño, seguí a mi corazón, seguí un amor. Y eso fue lo que me llevó a estar en Madrid, a estar con él y vivir con él aquí en España. Y a seguir luchando y a día de hoy seguir persiguiendo los sueños. Que me digan, todas son mamás. ¿Sí? Todas son madres, perfecto, me parece genial, porque hoy día, pues, como decimos, estamos, pues, para un programa dedicado a la madre y a la política, porque ustedes son política también. Así que vamos primeramente a por fases, para de esta manera que las personas que están al otro lado de esta pantalla, pues, conozcan un poquito de cada una, porque también eso es muy importante para poder, pues, las personas que están allí pendientes de este programa, de un programa especial con mujeres lideresas, con mujeres luchadoras, con mujeres valientes como son ustedes y como hay miles de mujeres que también salieron a migrar por una u otra razón hacia otro país. Desde la experiencia de ustedes como madre, ¿cómo fue para ustedes el enterarse que estaban embarazadas? Quiero que me hablen un poquito sobre esa experiencia. ¿Cómo fue el hecho de que decir, wow, estoy embarazada? Mayilla, quiero empezar contigo. Bueno, ese es un tema hermoso, la pregunta que has hecho, Vivi. Yo creo que el enterarme de que estaba embarazada fue uno de los momentos más lindos, pero a la vez un momento de mucha responsabilidad, de tomar muchas decisiones, de saber que la vida que tenías te cambiaba, que ya no eras tú, que ya era ese ser que venía, que lo tenías dentro de ti. Y no, es que yo pienso que ser madre no tiene la palabra exacta, porque es la palabra, es lo más lindo, lo más hermoso que puede sucedernos. Es la bendición más grande que Dios nos ha dado, el ser madre. Eso es un verdadero privilegio. Y bueno, me siento bendecida. Tengo una hija hermosa. ¿Y qué te puedo decir? Mi hija nació de 8 mesinas, muy pequeñita, luchamos mucho por ella. Y a la vez, yo creo que esa misma lucha de ver a ella luchando por su crecimiento, en esa termocuna y verla luchar por la vida, ha seguido el mismo empuje para continuar en la actualidad. Y esa ha sido mi fuerza, mi motor, mi guía. Eso es. Gracias, Mayilla. Pamela. Bueno, ser madre es un privilegio que Dios nos ha dado, un don muy especial, muy bello. Créete que cuando yo tuve mi bebé, en primer lugar, no lo podía tener, yo tuve que viajar a la China, porque yo no podía tener hijo, me hizo un tratamiento. Y cuando tuve a mi hija conmigo, yo decía, es mío, es mía. Me costó mucho, quedé en estado de coma cuando di a luz por una semana, me costaba la vida, pero no me importaba. Quería saber lo que es ser madre, un rol muy importante. Siempre digo, agradezco a Dios por todas las bendiciones y por todo lo que me ha dado. Para mí ser madre es algo maravilloso, es un don muy divino que Dios nos ha dado. Es algo que significa tener una razón para el resto de tu vida, porque tus hijos te van a acompañar hasta el último momento de tu existencia. Y mucho más aún cuando tú le inculcas de valores, amor desde un inicio, y eso se va creciendo. Esa semilla
va floreciendo. Créase que para mí ser madre es lo más importante que Dios me ha dado. Y muy feliz, porque al final llegué a tener 3 hijos, 3 maravillosos hijos, bendecida por Dios, a pesar de tanta lucha que he estado, porque créete que Dios me dio en este mundo para ser una guerrera, y siempre que una cosa, otra cosa, y ahí he estado. Así que me estoy muy feliz de ser mamá, y a la vez que soy abuela. Ese es otro, sí, te juro, es algo maravilloso. Así que, chicas, a ustedes les falta el otro rol de ser abuela, yo sí, soy una abuela chocha, me siento muy orgullosa, muy feliz. Hay que continuar, hay que salir adelante, y ahí estamos las mujeres, la mujer emprendedora, las mujeres que siempre hemos nacido de un vientre de una gran mujer, nuestra madre. Gracias, Pamela. Almer. Bueno, para mí fue un shock. Estaba totalmente preparada, no pensé que, bueno, a mis 21 años iba a ser mamá. Entonces, cuando me enteré que estaba embarazada, no fui yo que lo descubrí, sino que fue mi mamá que me dijo, ah, para mí tú estás embarazada. Y yo, no, mamá, yo no estoy embarazada, si yo estoy bien. No, tú estás embarazada, me dijo. Yo te veo y tú estás embarazada, dicho y hecho. Y me cambió la vida, me cambió la vida. Fue la cosa más bella que uno puede tener, sobre todo sí, como mujer. Eres impreparada, pero en ese momento es tan natural cuando tienes a tu bebé en los brazos, ya te viene lo natural de ser madre, el instinto propio materno, uno no piensa que lo tiene, pero en realidad está dentro y te sale como que fuera la cosa más normal del mundo. Es la cosa más maravillosa, tengo 2 niñas, ya están grandes mis niñas, una de 2 y la otra de 6, 7 añitos, y de verdad, o sea, sigo con eso de que, ay, mamá esto, mamá lo otro. Y yo, sí, amor, sí, con tanta paciencia. Pero ahí está, luchando y siguiendo y llevándolas adelante, porque hay que enseñarles, hay que corregirlas, hay que sacarlas adelante. Los hijos son para eso, para tú ser responsable y fomentar tus hijos. Eso, ese fue mi caso. Gracias, gracias, Amber. Sandy, ¿cómo fue para ti el Pues, si para mí fue un shock, para mí fue un doble knockout. O sea, con 18 años no estás preparada para tanta responsabilidad que se te viene encima. Pero al igual que, como dijo Pamelita querida, ya hay el innato que nosotros, las mujeres ecuatorianas, llevamos en la sangre, el guerrear, ante las adversidades, venirnos arriba, aunque no sepas lo que te depare el mañana, igual si tomas una decisión más adelante con esa decisión, pues lo mismo me sucedió a mí. Con 18 años no sabes cómo te va a cambiar la vida, cómo te va a cambiar el cariño, la fe, la constancia. Yo no tengo tanta paciencia como Almer, pero bueno, Simon tiene ahora 22 años, la verdad es que es un muchacho bastante maduro para los tiempos que corren, diría que es un niño bien hecho, bien formado, con lo principal que debe tener un ser humano, que es un buen corazón, unos buenos cimientos de nobleza, de humildad y de sencillez. Y si hay algo que hoy por hoy me siento tan orgullosa, es de esa inexperiencia, de esa inocencia y de esa primera vez, que si me preguntas hoy, no lo volvería a hacer. He pasado 22 años y no quiero repetir. Así que lo que más amo en la vida para mí es mi hijo, pero entiendo que tienes que ser muy valiente, una fortaleza increíble. Admiro a esas madres que sacan adelante, como nuestras antiguas abuelitas, 6 hijos, 10 hijos, 12 hijos, o sea, qué bestia, qué valientes y qué de todo, ¿no? Pero
hoy por hoy yo no podría. Para mí ser madre fue eso, el pago durísimo a lo que hoy por hoy diría, viendo en niñitas de esa edad, Dios mío, ¿a dónde vas con 18 años teniendo un hijo? Pero en esa, no lo sabes, la inocencia te supera, pero es lo más lindo que creo que tenemos nosotros. Perfecto. Desde su maternidad, desde sus edades también, ¿no? Porque como Sandy, pues 18 años, Anne, 21 años y así sucesivamente para las otras chicas, es una responsabilidad enorme, ¿no? El saber que no se nace sabiendo qué es ser mamá, eso el día a día te va enseñando, ¿no? Es una experiencia que es una escuela que la vamos formando día a día. No es porque nosotros hemos sido criados de una manera que venimos de una escuela, pues de unas madres que nos han sabido formar, pero sin embargo no podemos experimentar por lo que nuestras madres experimentaron, sino que por nosotras mismas. Felicidades, chicas, la verdad que estamos teniendo pues un programa muy... Ahora sí, muy mejor. El hecho de que estamos aquí compartiendo con ustedes, el hecho de recordar de esa remembranza de lo que vivieron con sus madres también, que eso es muy importante en este día tan especial que ya se nos acerca el Día de la Madre, como es en Ecuador, que lo celebramos el segundo domingo de mayo. Bueno, chicas, ahora vamos a otra fase. Gracias a las personas que están allí regalándonos esos likes, compartiendo, y además que nos están dejando los mensajes, que los mensajes los estamos reflejando aquí en pantalla. Este es un programa muy, muy especial que lo hemos denominado Madre y Política, Madre y Política. Entonces, vámonos ahora a la otra fase, al tema de la política. Ustedes son lideresas de un partido político, Centro Democrático, para hacerlo más concreto, para que las personas sepan quiénes son estas mujeres que están aquí hoy día, que me han aceptado dentro de Montuvia de Manabí esta charla, porque no es entrevista, es una charla, es como una tertulia que estamos teniendo, que además yo creo que las personas que están aquí al otro lado de esta pantalla lo están disfrutando, y porque están también en compañía de ustedes, así que no estamos solas. Aquí habemos seguramente muchas personas al otro lado que a veces no sabemos ni siquiera de qué país nos están viendo ni quiénes nos están viendo, ¿no? Pero lo importante es eso, que lo estamos disfrutando y lo estamos pasando muy bien. Ahora vamos a la otra fase. Centro Democrático. Yo quiero que me digan cada una de ustedes, ¿por qué Centro Democrático? Empezamos por Pamela, que la tengo al lado mío. Ya se me cambiaron aquí ahora. Vamos a empezar por Pamela. Activa el audio, por favor, corazón. Activa el audio. Te digo, Vivi. Después de tantos años de lucha, que siempre he estado al frente en política, recién estoy en un gran partido que es Centro Izquierda Progresista. Créete que me he sentido como en familia, me siento como en casa, no tenemos bajo presión de nada, ni que nadie nos esté dirigiendo a control remoto, todos tenemos nuestra capacidad y nuestro talento y del corazón, porque nosotros somos mujeres activistas de corazón. Y bueno, yo por eso estoy en Centro Democrático. Para mí, sobre todo, me siento muy feliz de tener como director de Europa hace este día, Jaime Saavedra. Jaime Saavedra es un director, créete que para mí es un hermano más. Y cada una de mis compañeras que nos encontramos en este momento, me siento en familia. Y no me siento bajo presión que antes me sentía. Me siento libre. Y sobre todo con mucha gana, porque todos tenemos esa gana de luchar y salir adelante, sacar ese Ecuador, y lo vamos a hacer con este nuevo movimiento, un movimiento que en este momento estamos en alto, la lista 1, la lista del pueblo, la lista Centro Democrático. Vamos a salir adelante y seguiremos, porque somos la número 1 en Ecuador y la número 1 en el corazón de cada ecuatoriano, tanto en Ecuador como los migrantes a nivel de toda parte que estamos. Así es, mi querida Vivi. Gracias, Pamela. Anger, ¿por qué Centro Democrático y no otro partido? ¿Por qué Centro Democrático? Bueno, Centro Democrático porque me reflejé en ese partido. Para mí, Centro Democrático fue un reflejo de lo que yo soy como persona, de lo que yo puedo dar
como a nivel cultural, social, humanístico, de lo que yo puedo aportar a aquello que me enseñan. Entonces, tuve un gran mentor y mi mentor fue mi querido director Helmut Saavedra. Yo nunca he pertenecido a ningún partido político. Al inicio yo decía, para mí eso no se me va a dar bien, pero poco a poco fui aprendiendo de aquello que de verdad mente refleja. Y lo que yo vi en Centro Democrático fue progreso, fue visión. No fue la cantidad, sino la calidad que cada uno de mis compañeros dan al mil. O sea, la virtud que cada uno de ellos tiene, a mí me ha enseñado. Y eso te ayuda a crecer, no te ayuda a trazar. Entonces, eso es lo que yo, esa es la visión que yo tengo de mi vida. Entonces, gracias a mi pajarito mentor, como le digo yo, he logrado muchas cosas porque, como digo yo, el líder es aquel que te enseña y te dice de la mano, vamos, yo te enseño, yo te llevo, yo corro contigo ese camino. No es el que egoístamente dice, bueno, pues yo quiero ser para mí, no. Y entonces, en Centro Democrático eso es lo que yo veo. Toda mi familia de Centro Democrático somos líderes y vamos agarrados de la mano. Nadie va por su lado, nadie va por el otro, nadie dice no. Porque para eso tenemos un gran líder y de verdad que hoy resalto muchísimo a mi director, Germán Saavedra, como quiero a toditos mis compañeros. Él tiene, esto soy yo, ese reflejo de Germán Saavedra, eso es lo que él me enseñó a mí y aún me sigue enseñando, como cada uno de aquellos que están, bueno, mis compañeras que están aquí. Gracias. Esa es mi experiencia en Centro Democrático. Gracias. Mayilla, ¿por qué Centro Democrático? El audio, por favor, sonido. Activa, por favor, el audio. Ok. Ya. ¿Por qué Centro Democrático? La pregunta del millón. Centro Democrático es ese movimiento que en el que yo también me veo reflejada. ¿Por qué? Porque para quienes conformamos las filas de Centro Democrático, nos une ese pensamiento progresista. Esa unidad, esa organización, ese querer hacer las cosas de una forma equitativa, de una forma justa. Bueno, ante todo, una de las cosas que a mí me motivó a seguir adelante fue Helmut Saavedra. Yo vengo de atrás de otras líneas en las cuales nosotros no éramos visibilizados de la forma como nos lleva Helmut. Para él, yo estoy agradecida infinitamente por todo lo que él nos brinda, por todo su apoyo, porque sabemos que todos contamos con talentos, pero esos talentos han sido visibilizados a través de Helmut Saavedra, a través del Centro Democrático. Con él tenemos una familia. Aquí está el respeto, a las jerarquías, el respeto a que es él el que toma las decisiones. Nosotros opinamos, pero él es el que toma las decisiones y es su responsabilidad porque es como el papá, nosotros somos los pollitos. Para él es mi admiración, mi respeto y la verdad que me siento muy orgullosa y privilegiada de formar parte de las filas del Centro Democrático. Gracias Helmut, gracias director por permitirme formar parte de este gran proyecto, de estas líneas del progresismo. Gracias, director. Y gracias también a todos mis compañeros, porque hemos hecho una familia muy bonita. Nos identificamos con ese color naranja. Mira, estamos hoy unidas, mujeres de diferentes países, unidas con una misma ideología. Y todas, yo creo que todas, orgullosas del lugar donde estamos. Gracias, Vicky, por esta pregunta, porque es una pregunta muy linda, muy... muy fundamental para decir por qué estamos aquí, qué es lo que nos une y qué es lo que queremos seguir. Luchamos por nuestra patria y seguimos por la lucha de ese progresismo. Gracias, Vivi. Gracias, Mayilla. Sandy, ¿por qué Centro Democrático? Bueno, yo
les voy a dar una pequeña sorpresa. Nosotros estamos preparando el evento para mañana, el Día de la Madre, y quiero que ustedes vean, sean testigos de lo que ha logrado el Centro Democrático a través de diferentes personas, de diferentes almas, de diferentes conciencias, basada en el respeto, en el cariño, en la solidaridad, en los no patriarcados y en el no egoísmo. Voy a apagar un poquito la cámara y me voy a dirigir hacia acá porque quiero que vean una cosa. O sea, no les puedo enseñar a las demás personas porque luego me cobran derecho de imagen, ¿no? Entonces, no sé si puedo. Bueno, Sandy, hasta que regrese nuevamente, seguramente la tecnología, lo que nos juega la tecnología muchas veces. Vamos, hasta que regrese Sandy, tenemos una sorpresa hoy día, me parece que Sandy ya está de nuevo, ya está. activa, por favor, el sonido, el audio. Ya volví. Sandy, por favor, si nos puede mañana. Esto es lo que mañana se está preparando para la fiesta del Día de la Madre del Centro Democrático. Ahora voy a contestar a tu pregunta. ¿Por qué el Centro Democrático? Porque yo no vengo de una línea política guerrera como mi querida maestra Pamela, a la cual respeto muchísimo en ese sentido porque es una guerrera de hace décadas, Mayilla. Yo estoy aprendiendo lo bueno, me estoy quedando con lo bueno, porque también han habido momentos que hoy por hoy no merece la pena mencionar, ¿no? El Centro Democrático me abrió las puertas a través de Helmut para conocer de una o de otra manera con un granito de arena a tu país, a tu familia, a crecer tú. Como persona, como ciudadana y como patriota, ¿no? Yo también, al igual que mis compañeras, estoy infinitamente agradecida a Helmut, a ese liderazgo que él ha tenido, a esa paciencia, a esa tenacidad y sobre todo a esa humildad, porque si hay algo que a él le caracteriza es eso. Cuando se ve como enemigo para ciertas personas, es como que intentas quitarlo de en medio, intentas que no esté. Él se ha mostrado tal cual es ante nosotros, sus compañeros, sus compañeras. La mayoría de directoras que le acompañamos a Helmut somos mujeres y eso dice mucho de él, eso dice mucho de su capacidad de entender y de entender que ya no es el tiempo del patriarcado, de que no es el tiempo del yo digo y tú haces, yo digo y tú cumples. Somos mujeres libres. Somos compañeras libres, que tenemos voz y voto, que se nos escucha, que se nos valora y sobre todo que se nos respeta. Que se nos ha cuidado muchísimo en todo sentido en este caminar que hemos tenido como nacimiento de Centro Democrático acá en Europa. Y como mujeres valientes, migrantes ecuatorianas que somos, creo que hemos tomado, por lo menos por mi parte, una de las mejores decisiones que ha sido sudar una camiseta en unas elecciones por un color del que me siento orgulloso, que es el color naranja, el número uno, y recordarles que esto no termina aquí, compañeras. Entonces, ¿por qué Centro Democrático? Porque
se nos ha respetado desde el principio, se nos ha valorado como mujeres, como compañeras, y sobre todo no se nos ha cuestionado el hecho de ser mujeres por no tener un bagaje político como lo puede tener un compañero varón. Se nos ha cuidado en todos los sentidos, y eso solo se puede lograr cuando se tiene un buen compañero líder, un buen compañero que nos lleva, que nos orienta y que también nos levanta cuando hemos querido tirar la toalla. Así que esa es la respuesta del por qué Centro Democrático y por qué de momento todavía seguimos y seguiremos luchando por la UNO y para nuestro querido Ecuador. Muchas gracias. Así es, comadre. ¿Sí? Ah, Vivi, perdona, que yo quería acotar una cosita allí recordando las palabras, la gran mayoría de la conformación se encuentra liderada por mujeres, y eso hay que aplaudirlo, y eso dice mucho también de Helmut Saavedra. Para él, un aplauso efusivo de parte de cada una de nosotras. Gracias, director. Gracias, director. Por favor, silenciar eso, porque si no hace una interferencia tremenda. En este momento vamos a tener una sorpresa, una serenata a todas las madres, ecuatorianas, y para ustedes también, chicas, que están hoy día aquí. Tenemos una invitada muy especial. No sé si ya la tenemos, ya la estoy viendo aquí. Las voy a colocar a ustedes en pantalla, fuera abajo, y solamente me voy a quedar con la persona que va aquí a dejarnos esa voz tan melodiosa y que va a llegar a todas, que va a llegar a todas las madres ecuatorianas que las celebramos desde este programa, como es Madre y Política. Así que le damos la bienvenida a Diana Andrade. Dianita, muchas gracias. Vamos a poner aquí un momentito. Chicas, ustedes que están abajo, díganme si ven la pantalla, ¿no? ¿La ven a Diana? Sí, ¿no? Perfecto. Porque si no, Diana, bienvenida. Bueno, primeramente presentamos a Diana Andrade, una mujer guayaquileña que tiene una voz muy, muy espectacular. Además que ha sido una mujer que migró, vive en España, en Madrid, y que ha venido con un recorrido muy, muy desde su adolescencia con la música, y que no solamente ha tenido presentaciones en España, sino que en diversos países en Europa. Así que, Diana Andrade, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí, que nos vas a cantar en vivo. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches, Vivi. Buenas noches, chicas. Las felicito por ese bonito programa que están realizando. Y con mucho cariño yo les voy a deleitar con una serenata por el Día de las Madres. A mi madre de este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy
que me des tu bendición. Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo. Si estás conmigo, soy feliz. Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí. Mis palabras son humildes, mi canto es una oración. Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón. Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón. Soy el hijo más humilde que no ha tenido riquezas, pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Muchas gracias, chicas. Gracias, gracias, Diana. Aplauso, aplauso. No sé si nos puedes regalar otro tema, Diana, otro temita, porque hoy estamos celebrando a mamá y celebrando también aquí desde Montubia de Manabí. Gracias por esa aceptación de querernos regalar esa serenata para todas las madres. Felicitarte a ti también, Diana, que eres madre también, una madre muy hermosa, con ese encanto que siempre pues te caracteriza. Muchas gracias. A ver, espérate. Bueno, mientras Diana se prepara, agradecerles a todos ustedes que están pues, con este programa acompañando a nuestras panelistas, hoy estas mujeres lideresas, que están, bueno, que nos han venido a contar un poquito su historia como madre, que esas experiencias, esas emociones, y que también nos vienen a contar, que ya vamos con la siguiente parte, sino que me quise quedar hasta preguntarles por qué razón estaban en el partido político que era Centro Democrático. Ya nos dieron las respuestas y tenemos nuestra serenata y continuamos con nuestra siguiente parte de este programa, que por cierto, yo creo que todas las personas que están al otro lado lo están disfrutando, que todavía nos están acompañando. Agradecer por todos esos likes y por haber compartido, por estar compartiendo este programa. ¿Me dices, Diana, si ya estás preparada? Ya, perfecto. La recibimos nuevamente a Diana Andrade. Para esas madres que somos, padre y madre. Una copa con mil veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados me vieron los que siempre se dieron cariño. Solo así encontrarían el remedio que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de quererse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado. Decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren. A
antes que hagan maldad y traiciones. ¡Aúa! ¡Salud, salud, chicas! Hoy por el día de nosotros, a partir de las 12 de la noche, mañana. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido. Creo que debo de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. Gracias. Muchísimas gracias, Sal, porque me hace un rebote aquí y no sé cómo se estará escuchando para las personas que nos están viendo pues al otro lado. Pues bueno, que hemos estado muy emocionadas, emocionados también con las personas que están también al otro lado de esta pantalla, con esta serenata, con esa voz que tiene Diana Andrade, una voz que la ha caracterizado, yo creo que como esa mujer migrante, también luchadora, y que además va llevando eso lo nuestro, como es también parte de la migración, como es la música, que también tenemos aquí a Sandy, que también es una cantante, ella dice aficionada, pero yo no creo que es aficionada. Bueno, chicas, vamos a continuar. Ahora sí nos vamos a centrar un poco más en el tema político. Vamos a una charla, así como la hemos tenido al principio, así que tanto ustedes como yo creo que ya nos hemos agarrado un poquito más de confianza y ya estamos ya aquí en una tertulia muy amena, también con las personas que están al otro lado de esta pantalla, como es desde Montuvia de Manabí. La sociedad está cambiando en sus bases culturales, sus modelos y aspiraciones. La maternidad de la mujer sigue siendo un elemento clave de la estructura social. En las últimas décadas hemos vivido la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral y política. Mayilla, quiero empezar contigo. Desde tu experiencia como madre y política, ¿cuáles son los desafíos que obstaculizan la participación política de las mujeres a nivel migratorio? Bueno, yo creo que la base fundamental de lo que puede bloquear el avance son las políticas, la falta de políticas involucradas al género. También las barreras del idioma, en cierta forma, la falta de integración y también esa fuerza de querer hacer las cosas por sí mismo, el optimismo. Gracias, Mayilla. Pamela, si me activas, por favor, el audio de Mayilla, por favor, si me lo silencias, para de esta manera no tener interferencias. Para ti, ¿qué representa la mujer en la política? Ok. Bueno, para mí, en este momento, lo más representa, yo como mujer, digo algo, la lucha para poner fin a esta violencia contra la mujer.
porque se está dando la visibilidad política importante a los derechos de la mujer en todo el mundo. Es muy importante que nosotros las mujeres estemos activas, y es por eso que digo que es un derecho y deber al conceder la facultad y responsabilidad de hacerse presente en esta dinámica social. Si es necesario para construir la democracia, resulta fundamental para favorecer el control de los gobiernos. Yo digo que es muy importante estar en política porque nosotros no solamente servimos para ser ama de casa, sino es un rol muy importante que debemos de asumir en esta sociedad, porque somos capaces de pensar y decidir sobre todo las circunstancias y la importancia y transferencia social. Aunque las mujeres han logrado avances notables, brillantes, políticas, las mujeres han brillado y somos brillantes. Y no solamente somos para estar en casa, ser amas de familia, tener, estar con nuestros hijos, sino la mujer en el poder. Esas somos nosotros las mujeres. Somos la base del desarrollo de una sociedad democrática en un Estado de Derecho. Gracias, Pamela. Sandy, voy contigo. Según tu experiencia, ¿por qué crees que últimamente hay un porcentaje que va de subida, no de bajada, de mujeres migrantes en política? Mi experiencia, mi análisis y mi visión, creo que es porque la mujer migrante está teniendo las oportunidades que tiene una mujer europea: estudiar, prepararse, no anclarse en un esposo, que no digo que no sea compatible, ojo, que luego me salen por ahí los varones a quererme decir que les estoy mal asesorando a las esposas. No, o sea, todo puede ser compatible, pero ese mito de que la mujer en la casa, la mujer planchando, la mujer cocinando, la mujer cuidando a los hijos y la mujer aguantando cachos, aquí en Europa, no. Por eso creo que ha permitido muchísimo de que tantas compatriotas, tantas amigas, tantas compañeras ecuatorianas, colombianas, peruanas, se sigan desarrollando en el ámbito, ya no solo político, Vivi, en cualquier ámbito profesional, excelentes abogados, médicos, arquitectas, un sinnúmero de logros y de triunfos y de cumplir esos sueños. Pero vuelvo a repetir, porque se lleva un modelo europeo, porque tenemos los medios, tenemos las herramientas para poder hacerlo, tenemos una economía en desarrollo que permite que una mujer pueda al mismo tiempo trabajar, estudiar y por qué no tener esa conciliación familiar. Personalmente, esa ha sido mi experiencia. O sea, si tú me dices a mí, con 18 años, yo logré trabajar como una burrita para el sueño cuando tú migras, de que, en 2 años me hago la casita, me compro un carrito y regreso. Mentira. Han pasado 20 años. Tengo la casita, tengo el carrito, sí, y tengo un poquito de ahorritos, pero porque he trabajado muchísimo, porque me he sacrificado mucho, pero también me he sacrificado en el tema de estudiar. Y he estudiado a distancia, he sido madre, he sido trabajadora, porque he seguido el modelo europeo, el modelo de las mujeres también acá, que es como que tienen un poco más de libertad en el sentido de querer elegir, y sobre todo que les dejen elegir lo que quieran ser. Si quieres ser mamá, sé. Si quieres ser esposa, sé. Si quieres ser presidenta de tu país, prepárate y hazlo. Pero no nos corten las alas, porque no van a lograr nada. Así que esa es mi experiencia, y creo que esa es lo único que te puedo contestar. El por qué. Porque podemos y porque lo hemos conseguido a base de mucho, de mucho, de mucha resabiadez, como dice mi mamá, y lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Gracias.
Agner, es importante resaltar que ser tantas cosas también tiene un costo sobre la identidad de la mujer. ¿Qué importancia tiene la mujer en la, en la política? ¿Qué importancia tiene? Bueno, la importancia de la mujer en la política tiene bastante visibilidad, porque muchas veces en los tiempos de antes invisibilizaban a una mujer y una mujer no tenía derecho ni al voto, no tenía derecho a estar en política, ni estar en un parlamento, eran negadas en muchas cosas. Entonces, ahora mismo ver una mujer empoderada, liderando, estar en un parlamento, tiene mucho poder y da mucha más fuerza a otras mujeres a encanalizarse hacia ella. O sea, tiene una visibilidad muy fundamental en todo el proceso político, social y cultural. Entonces, sí, tiene mucha importancia. Ver una mujer en el poder es como que decir, wow, ellas pueden, y entonces le das el ánimo y el ambiente a las demás para que decir, sí, si ellas están allá, ¿por qué yo no? Así es. Gracias, Armel. Bueno, esta pregunta va para las cuatro. Vamos a empezar con Mayilla. ¿Cuál es la fortaleza y sus debilidades como persona, como política y como madre? Porque son todo a la vez, son políticas, son madre y son personas. El audio, Maggi. Ahora. Ok, Vivi, gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que dentro de las fortalezas, que preguntas, dentro de las fortalezas en la política, se podría decir que es el avance, el seguir adelante, el empoderarnos, el conocernos nosotros mismas, ir avanzando día a día. Las debilidades, lo que me debilita, es la falta de transparencia, la honestidad. Encontrarte en sectores en que te dicen, te muestran una cara y luego es otra. El querer avanzar y pisar a otras personas para conseguir ese objetivo. Eso yo, a mí me debilita. En lo personal, mi fortaleza, mi hija, mi familia, mi madre. ¿Cuál es mi debilidad? El amor que siento por ellos. El darle todo, el decir sí a cosas que a veces tú dices, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Pero no hay un no, no hay un no. Y ves, y muchas veces dices, ¿cómo lo voy a hacer? Pero tú dices, pero si eso lo hace feliz. Y la felicidad de ellos es mi felicidad. Entonces, esas son mis fortalezas. Gracias, Vivi. Pamela. Sí, bueno. Mi fortaleza, lo que me da día a día, al despertar, te digo, es la vida, lo que Dios me da. Esa fuerza que me da, esa alegría de sacar adelante, este país, Ecuador, que nos necesita. Sacar adelante a nuestros hermanos migrantes, que necesita de cada uno de nosotros. Escucharlos, sentir los ruidos, sentir el humor, ver a mi familia, ver a mis hijos. O sea, eso me llena de fortaleza. Y eso me hace luchar para seguir y continuar con esta vida diaria. Créete, Vivi, que para mí he pasado por muchas barreras, difícil. Me he caído, pero me he levantado como el ave fénix. Jamás he sentido decir, oh, no puedo. Es cuando más ganas me da de luchar y continuar día a día. ¿Por qué? Porque soy una mujer muy sencilla y tengo una gran pasión de amar a mi prójimo. Si tú supieras cómo amo, yo creo que mi corazón no cabe tanto amor que tengo para mi país, para mi compatriota, para ese pueblo que necesita de cada uno de nosotros. Créete que en este mundo de política que estamos para dar una mano, para ser visible, para hacer que se cumplan esas leyes y esos derechos que nos merecemos cada uno como ecuatoriano y como ser humano que nos encontramos en este planeta. Y es por eso que no dejaré
no descansaré hasta el último momento de mi existencia, lucharé por los derechos de cada uno. Y sobre todo, quien me da la fuerza día a día, mi pilar más importante son mis hijos. Créete, sin ellos y sin Dios no es la razón de vivir. Aparte, mis padres que están en el cielo, que me da esa fortaleza, que me da esa vida, que me da ese amor, que desde allá yo lo siento día a día. Y para mí soy bendecida y soy una luchadora más, y sobre todo tengo algo muy maravilloso. Tengo a Dios y siempre lo tengo. Mientras lo tengo a Dios, lo tengo todo. Así es, Biblia. Gracias, gracias, Pamela. Sandy. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí. Vale, era fortaleza. Si me puedes repetir la pregunta, ¿me ayudas, Vivi? ¿Cuál es la fortaleza de Vitega? A ver, en lo personal, la fortaleza es mi mamá. Pienso que es el motor, ese engranaje que como cualquier mamá de las que estamos aquí presentes ha empujado para cumplir los sueños, ¿no? Mi fortaleza es mi madre y mi hijo. Mi debilidad es comer. Es la que tengo, o sea que sinceridad ante todo. La política, la fortaleza, ¿sabes qué? Yo no lo tomaría tanto así. Yo más bien, ahora que estábamos hablando de un tema... esa pasión que tiene Pamela, la cual yo respeto y admiro tantísimo, pienso que sí lo logras a través de un caminar durísimo, ¿no? Entonces, yo después de tantos años como Pame de ser una guerrera política, quisiera verme reflejada después de un tiempo con la misma pasión y las mismas ganas que ella le echa, porque te aseguro que este año ha sido como que ya no quiero más, ya voy a tirar la toalla, pero eso, la fortaleza, las ganas de aprender, el avanzar, ¿no? La debilidad, la hipocresía, la mentira y lo poco honestos que son ciertas personas. Creo que eso es, te podría contestar. Me tenía yo apagado. Agner, gracias, Sandy. Bueno, mi fortaleza, yo creo que es clave, la fortaleza personal para un ser humano, son sus hijos o su familia, en los que está en su entorno. En este caso, para mí son mis hijas. Mis hijas, la gana de salir adelante y decir, pues, aquí, hasta aquí estoy, y quiero seguir aprendiendo. Entonces, esas son mi fortaleza en lo personal. Mi debilidad sería un poquito como el miedo a no poder lograr en lo personal. O sea, el miedo a no poder lograr hacer algo y llevarlo a cabo. En lo político, mi fortaleza, pues son lo que yo aprendo y adquiero de cada uno de mis compañeros. Ellos serían una fortaleza fundamental para mi crecimiento en política. Porque bueno, como soy una pollita, recién estoy recibiendo información de todos ellos, entonces sí, ellos son mi fortaleza, son una familia y de cada uno de ellos aprendo. Entonces, ellos son en política... son los que me están enseñando a un crecimiento. Mi debilidad política, odio el atraso. Si una persona que está en política y tiene una visión y que quiere llevar a esa visión, pues yo te sigo. Pues si una persona que está en política me quiere llevar a atrasarme y no me deja avanzar, entonces pues no, pues mira, no me sirves, no me ayudas, no me sirves a mi crecimiento ni a mi desarrollo profesional, entonces para mí quedaste atrás. O sea, ese sería un poquito como una debilidad, pero bueno, tomémoslas como es, ¿no? Esto sería un poquito, sí. Muchas gracias, Ame. Bueno, pues como el tiempo nos apremia, ya saben que esto es, el tiempo a veces se nos va, que ni cuenta nos damos. Vamos con nuestra última pregunta para todas cuatro, para las cuatro de ustedes.
Y luego pues ya vamos un poquito ya despidiendo el programa porque ya estoy viendo que el tiempo se nos va. Ustedes ya tienen casi las 11:30 de la noche y seguro que mañana tienen que levantarse temprano. Bueno, esta pregunta también va para ustedes cuatro. Hay muchos caminos que seguir recorriendo, las mujeres al lado de los hombres, que quieren de alguna manera apoyar a las mujeres, pero hay muchos caminos que tenemos que recorrer solas. ¿Cuál creen que son los caminos apropiados para descartar ese miedo que tenemos y enfrentar nuestras propias situaciones sin violencia, sin agresión, con una visión constructiva para avanzar y hacer un camino hacia otras mujeres que quieren ejercer en la política? Empezamos con Mayilla. No. Personalmente pienso que es creer en nosotras mismas. Saber que la persona que tenemos a nuestro lado avanza junto a nosotras. Si no la tenemos, el querer avanzar juntas, el crecer personalmente, ese crecimiento personal que se va adquiriendo día a día, apoyarnos en eso, que no existan barreras, el construir esos sueños de una forma positiva, que nada nos detenga, el avanzar, el aprender día a día, el irnos conociendo, enfocándonos y aprendiendo de cada persona. Estuve leyendo el otro día que hay un 33% de crecimiento personal en el cual nosotros tenemos que enfocarnos en aquellas personas que debemos aprender de ellas. En ese otro 33%, personas que admiran lo que nosotros hacemos. Entonces, y para completar, el otro 33 es la parte positiva a la que nosotros queremos dar. Entonces, ¿qué trato de decir con todo esto? Que nosotros podemos hacerlo y también saber que hay personas que se fijan en nosotras, que hay personas que nosotros somos ese espejo para decir, ah, no, mira, yo quiero ser como ella. Y nosotros no dejarnos atrás, sino avanzar a cada día y seguir adelante, luchar por esos sueños, que no existan barreras. Porque sí se puede, todo es posible. Aquí estamos luchando, empoderándonos en la política, tratando de llegar adelante, luchando por nuestros sueños y sobre todo queriendo construir y luchar por ese Ecuador. Gracias, Vivi. Gracias, Mayilla. Ander. Yo me perdí en la pregunta, si me la puedes repetir. Sí, claro. Dice que hay muchos caminos que seguir recorriendo, las mujeres al lado de los hombres, que quieren de alguna manera apoyar a las mujeres. Pero hay muchos caminos que tenemos que recorrer solas. ¿Cuál crees que son los caminos apropiados para descartar ese miedo que tenemos y enfrentar nuestras propias situaciones sin violencia, sin agresión, con una visión constructiva para avanzar y hacer un camino hacia otras mujeres que quieren ejercer en la política? La seguridad, estar segura de quién eres, qué cosa quieres, a dónde quieres llegar, qué quieres transmitir, cuál es el mensaje que vas a dar, tener seguridad de ti misma, empoderarte de ti misma y decir, pues bueno, aquí estoy, yo voy hacia adelante. No hay nada que me detenga, aunque sí, ya estoy sola, pero esa seguridad que yo tengo que transmitirla a la persona que me está viendo y atraerla con mi seguridad, porque no hay peor cosa que sea una persona insegura, una persona que tenga miedo. Entonces, porque todos sabemos que el miedo es falta de conocimiento. Entonces, si tú, uno tiene miedo porque no sabe, porque tiene falta de ese conocimiento, es decir, ah, si yo me voto y opto por ir adelante, pero no se sabe cómo va a ir, entonces es solamente miedo. Entonces, tenemos que estar segura de lo que estamos haciendo para hacer el reflejo y ese espejo para que las demás mujeres digan y te admiren y sean atrevidas. O sea, atreverse a hacer eso, segura. Gracias, Dame. Sandy. Bueno, yo lo voy a contestar como que en dos bloques. Bloque número uno va a ser el bloque amoroso. Personalmente, el ser humano no debería estar solo.
Cuando es una soledad que tú eliges, está bien, porque si la quieres sentir así, está bien, estás en tu libertad y es muy legítimo, ¿no? Pero si es una soledad obligada porque la persona que está al lado, tu compañero de camino, de compañero de corazón o de alma, pues no es la persona apropiada, sino más bien no te deja ser tú, o sea, no puedes expresar, no puedes tener tu esencia. Vives en una esclavitud completa, porque eso es completamente una mentira. Y aunque estés acompañada, sí estás en una soledad. Entonces, si no te quiere, si no te respeta, si te maltrata emocionalmente, no es tu compañero. Y entonces sí decide estar sola. Número uno. Y número dos, cuando yo políticamente elegiría el estar sola o quedarme sola, pues cuando deje de creer en lo que hoy tengo a mi alrededor, ¿no? En cuando pierda la confianza en que ya no es mi tiempo ni mi espacio y seguir avanzando con mis sueños desde cualquier otra trinchera. Pienso que es gozamos de una completa y una absoluta libertad y una autonomía para hacer lo que nos dé la gana, compañeras, mujeres, ecuatorianas, mamás, hermanas, quien sea. Ya no es momento de aguantar por no estar solas o por el qué dirán. Vivimos otros tiempos y es otro mundo. Somos libres de alma y de pensamiento, así que adelante. Si queremos estar solas, pues estamos. Y si queremos estar acompañadas de cinco, pues también. Así que esa es mi respuesta a mi Vivi. Gracias, Sandy. Pamela, no sé si escuchaste la pregunta o te la vuelvo nuevamente a repetir. Activa el audio, por favor, que no te escucho. ¿Me lo vuelves a repetir porque me salí de onda? En mute, gracias. Hay muchos caminos que seguir recorriendo las mujeres al lado de los hombres que quieren de alguna manera apoyar a las mujeres, pero hay muchos caminos que tenemos que recorrer solas. ¿Cuál creen que son los caminos apropiados para descartar ese miedo que tenemos y enfrentar nuestras propias situaciones sin violencia, sin agresión, con una visión constructiva para avanzar y hacer un camino hacia otras mujeres que quieren ejercer en la política? Ok, Vivi, te digo algo. En esta vida nada es imposible. Parece que tenemos... Se congeló. De avanzar y de crecer en este mundo, en este planeta, nada es imposible. Todo se puede en esta vida cuando tú le pones la gana, pone esa fuerza de salir, de caminar, de luchar, y mucho más aún cuando tiene tu pareja que te apoya, que te dice, mami, yo la apoyo, siga adelante, siga, continúe, que todo es... Parece que tenemos una falla con la conexión de Pamela. No sé si saldría y volvería a entrar a lo mejor, pero bueno, no sé si nos está escuchando. Bien, bueno. Está pasando. Bueno, ahora sí. Bueno, te digo algo que para mí, como vuelvo y repito, nada es imposible, todo es lograr el objetivo cuando te lo propones y mucho más aún con el corazón, con la fe, siempre con fe, porque con fe logra todo lo que tú desees en este mundo. Y la gana. Nada en la vida una mujer debe decir, no se puede, todo se puede en esta vida. Con la fe, con la gana, la lucha, mientras Dios te dé la vida, todo se puede, nada imposible. Y a todas las mujeres, yo le pido que ingresen a la política. Tenemos falla con la conexión de Pamela. A ver si se conecta. Somos un tesoro, somos un diamante, un poder para poder lograr el objetivo. Toda la lucha, mujeres, no se detenga, continúe. Caída hay.
hay porque hay, hace y te da la gana para levantarte con más fuerza, con más optimismo. Bueno, pues parece que tenemos un poquito de falla con la tecnología de la conexión desde Pamela, de donde está Italia, Pamela. Bueno, pues chicas, Pamela, ¿te recuperamos, Pamela? Sí, ¿no? Parece que tenemos fallas con Pamela. No sé si... Bueno, chicas, pues ya sus palabras de despedidas. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos han regalado aquí desde este espacio, desde Montubia de Calabrín. Para todas las personas que han estado aquí conectadas, que nos han dejado esos mensajes, esos likes, que también nos han ayudado a compartir este programa. Sus palabras de despedidas. Empezamos con Mayilla. Muchísimas gracias, Vivi, por este espacio. La verdad que ha sido confortante, ha sido un aliciente para seguir adelante y sobre todo en este nuevo periodo que vamos a empezar. Aquí juntos, unidos, organizados, siguiendo adelante. Y gracias, Vivi, por estos espacios. Otra vez te lo repito y que esperamos que no sea la última vez. Esperamos volver a contar contigo en futuras tertulias. Un abrazo, Vivi, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Mayilla. Bueno, desde Milán, Italia, les mando un saludo muy, muy, muy grande y especial y un abrazo gigantesco a Viviana, porque también es mamita. Feliz Día de la Madre en anticipación. Sí. Les doy un feliz y un abrazo fraternal a todas mis compañeras. Feliz Día de las Madres para ustedes también. Y a toda la gente que está desde el otro lado mirándonos en esta sincronización a través de este live, pues un saludo, besos, abrazos y gracias por haber compartido tu espacio con nosotras. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Amber. Sandy. Bueno, yo me voy a despedir, no sin antes desearles a todas mis amigas, mis primas, hermanas, mamá, abuelita, el domingo que tengan un feliz, feliz Día de la Madre, que haga lo que le dé la gana, que coma, que beba, que baile, que disfrute como sea, porque creo que después de esta pandemia, la única lección que nos llevamos es que la vida es un segundo, señoras y señores, y no tenemos tiempo para pararnos a pensar el que mañana ya veré, mañana no, mañana es hoy. Así que, queridas amigas que ya están también conmigo, feliz día a todas, mamacitas, mamazotas, mamazonas, como quieran, que las celebren mucho, que vivan con la bendición de Dios, que sean felices y que hagan o intenten hacer feliz lo que esté a su alrededor. Nada más, para mí ha sido un auténtico placer, Viviana, te fuiste por 6 meses, te vas a quedar 8 años, creo que por allá, eso no se vale. Así que espero que ya vuelvas pronto para pegarnos unas buenas bailadas. Pamela, Amer, mi querida Maggie, gracias por aguantar todo este tiempo de torrente que hemos tenido, pero también de mucha alegría, de mucho respeto y de mucha amistad. Gracias, amigas, gracias, compañeras, desde Madrid, España, desde Europa, para Ecuador, para Riobamba, Chimborazo, Sultana de los Andes. Estoy en el restaurante del Negrito del Sabor en Madrid. Si quieren comer rico, pueden venir, están invitados. No a todo, pero un poquito les daré. Así que pásenla bien. Gracias, Viviana Zambrano, por tu programa. Y hasta siempre, un beso, chicas y compañeros. Al contrario, gracias, mi Sandy, hermosa, muchísimas gracias por habernos aceptado esta tarde, noche, que lo hemos disfrutado. Pamela, tus palabras de despedida, sé que has tenido un poquito de conexión mala, pero bueno, es lo que hay con el internet. El satélite que está mal acá en Italia, en Génova. Bueno, yo en realidad deseo que Dios le bendiga a todas las mamitas de este planeta, créete de corazón. Ahora más que nunca necesitamos de muchas bendiciones, de mucha fe y de mucha fortaleza. Con este virus que hemos perdido tantos amigos, queridos, seres humanos, madre, familia, en fin, tantas cosas,
pero eso no se da, queremos continuar. Que el día que te da Dios, lo tienes que celebrar con alegría, porque hoy estamos, mañana no sabremos si estaremos. Y a todas las madrecitas le envío estas flores para ustedes. Mi querida Sandy, para mí ha sido un honor haber trabajado contigo, mi amor, de corazón, te quiero muchísimo. Miami, la más chiquita, la más linda. La quiero muchísimo porque le gusta la guatita, la quiero mucho. Mi Magilla Andrade, el amor de mi vida en política, porque ha sido siempre mi ídolo también. Una mujer luchadora que nos conocemos de años, ahí estamos. Y estaremos todas. Y a todas mis compañeras del Centro Democrático, le deseo un feliz día. Vivi, un placer y un gusto haber estado contigo. Y créete que en este momento me he sentido en casa, solamente me faltaba tirarme al piso de alegría. Me lo he gozado. Me lo he disfrutado, me lo he disfrutado a la grande. Créete que me siento maravillosa. Y para todo mi Ecuador bendito que me está viendo y en toda parte del mundo, mis amistades, mi comadre, a todos, feliz Día de la Madre. Que Dios me la bendiga a todos. Bendiciones. Sí, desde aquí, desde el Reino Unido, chicas, feliz Día de la Madre. Un beso grande de aquí para Ecuador, para el mundo entero, Italia, Milán, España, etcétera, etcétera. El mundo entero que está viendo el programa de Vivi. Que siga adelante. Gracias por todo. Feliz Día de las Madres, Viviana. Bueno, y a todos, gracias. Y a todas. Gracias a todas las personas que han estado conectadas. Felicidades y felicitaciones a ustedes, chicas. Unas mujeres guerreras, valientes, lideresas, que eso es muy importante porque están dando esa visibilidad a la mujer y ese empoderamiento que es lo que hace falta en esta generación, en este siglo que estamos viviendo. Felicitaciones. Esperamos que no las tenga solamente hoy día, que a programas posteriores volver a tenerlas nuevamente. Lo he disfrutado muchísimo. Gracias a todas ustedes, gracias a todas las personas que han estado al otro lado de aquí, de esta pantalla, de Montuvia, de Manabí, una radio que llega, como siempre digo, a donde otros no llegan, al corazón de ustedes. Muchísimas gracias, mis chicas, las adoro, gracias. Y felicitaciones. Feliz Día de la Madre a todos. Ecuador entero. Feliz día, mamá. Feliz día, muchachas. Feliz día. Feliz día. Cuidado con el chuchaqui de lunes. Feliz día.